Hola a todos y bienvenidos a este 10º episodio de la primera temporada de Curiosidades sobre Historia. Antes de empezar, me gustaría recordar que me ayudarían mucho si me siguen o se suscriben y dan like desde donde me estéis viendo u oyendo. Sin más dilación, vayamos a la historia. Hoy hablaremos de una historia poco conocida dentro de una historia que sí es tremendamente conocida. Y es que estoy seguro que si te pregunto acerca de la Armada Invencible, y o qué es lo que fue, te podrías hacer un resumen con lujo de detalles sobre la historia. Pero si en cambio te pregunto sobre la contraarmada, muy probablemente no tengas ni la mitad de información que precisas y todos sabemos sobre la Armada Invencible, pese a que ambos sucesos están tremendamente relacionados y no se puede entender el uno sin el otro. Así que sin más rodeos, vayamos al contexto histórico de esta batalla. Nos encontramos en el año 1589. Actualmente, España cada vez está consolidándose más como potencia hegemónica de la época. Además, justamente un año antes, Felipe II lanza un ataque contra Inglaterra, conocido como la Gran y Felicísima Armada, o como se la conoce popularmente, la Armada Invencible, armada sobre la que recae gran parte de la leyenda negra. Sin embargo, dicha armada, por diferentes motivos, acabó fracasando. Es entonces cuando Isabel I de Inglaterra cada vez es más consciente de lo que no puede seguir defendiéndose, sin hacer nada. Así que decide ponerse manos a la obra con un único fin, el cual era tratar de desestabilizar el reino español, desfragmentándolo y haciéndolo así más débil. Para dicha tarea, Isabel I desarrolla dos estrategias. La primera consistiría en subvencionar y ayudar a los herejes protestantes, tanto de Flandes como de Holanda en la Guerra de Flandes. Y por otro lado, también diseñó una estrategia de contraarmada por la cual los barcos ingleses en esta ocasión atacarían la península ibérica. Finalmente, tras muchos y difíciles preparativos, esta expedición parte el 28 de abril de 1589, desde el puerto de Plymouth. Dicha expedición estaría comandada por John Norris, un famoso militar de la época, y por el mismísimo Francis Drake, un famoso pirata que dirigió numerosas expediciones contra la corona española subvencionadas por la corona inglesa, el cual, después de esta campaña, no tuvo muy buenas relaciones con la reina. Dicha expedición era muy peculiar, ya que no era una empresa única y exclusivamente de la corona inglesa. Esta expedición había costado 80.000 libras, de las cuales habían diferentes participantes, yendo desde la propia Isabel I, la cual había sufragado con 20.000 libras de su propio bolsillo, hasta el propio gobierno holandés, el cual pagó 10.000 libras y además se comprometió a mandar una serie de barcos que nunca llegaron. Más allá de todo esto, en Londres dicha campaña militar no empezó especialmente bien, ya que a las pocas semanas de partir de los puertos ingleses, unos 200 barcos junto con 2.000 hombres aproximadamente desertaron, y debido a que los 27.000 marineros que habían zarpado de los puertos ingleses, apenas unos 5.000 eran realmente soldados y el resto de los hombres eran voluntarios, piratas, corsarios y hombres de fortuna que se habían lanzado a la conquista de esta campaña con la esperanza de poder llegar a hacerse de oro. Un tema de esta campaña militar que cabe destacar es que Norris y Drake no se llevaban especialmente bien, ya que cada uno quería ir sin un plan fijo. Y es que mientras que las órdenes de Isabel I para la contraarmada habían sido atacar los barcos españoles, sobre todo los que se encontraban en Santander, otro punto, expulsar a los españoles de Portugal e instaurar en el trono a Antonio Prior de Crato, y otro punto, apoderarse de la flota de Indias y de una base en las Azores, y es que Sir Francis Drake ordenó dirigirse directamente a La Coruña. Pensaba que allí había más riquezas y que sería una ciudad bastante más fácil de expoliar.
no siguiendo así las órdenes de la reina. Es entonces cuando emprendieron el rumbo hacia la ciudad de La Coruña. Cuando llegaron, una mujer que pasaría la historia llamada María Pita, junto con Álvaro Troncoso, lideró una carga contra las tropas inglesas del almirante Francis Drake, que atacaban su ciudad. Según la historia, su acción y liderazgo tuvo tan gran efecto sobre la moral de las tropas gallegas que lograron expulsar humillantemente a los británicos. Y es que no solamente no pudieron rendir la ciudad, ni tampoco pudieron hacer los grandes estudios que ellos se pensaban, sino que además perdieron a unas 1.300 tropas y unos 8 barcos, contando también con la deserción de otras 1.000 tropas más un número desconocido de buques, ya que la moral de las tropas empezaba a flaquear. Y además, nunca mejor dicho, también habían perdido el factor sorpresa, ya que Felipe II empezó a movilizar a todas las tropas que había alrededor para poder defender y apuntalar los puertos más importantes de la península ibérica. Después de semejante fracaso, los ingleses ponen rumbo hacia Lisboa, ya que con uno de los motivos por los que se había desarrollado la contraarmada era la de desestabilizar Portugal, y en ese momento se encontraba bajo el reinado español, y tratar de poner a Antonio Pior de Crato de nuevo a la corona de Portugal. Y es aquí donde la contraarmada se vuelve a topar con problemas, ya que una parte de la expedición desembarcó en Cascais y trató de tomar Lisboa a pie, tratando de alistar más y más portugueses a la causa, ya que imaginaban que en principio la mayor parte de los portugueses estaban en contra de Felipe II y que con total seguridad iban a preferir un gobierno de protectorado inglés. Y por otro lado, también una parte de la expedición se quedaría en barco y trataría de conquistar el puerto de Lisboa para evitar su posible defensa marítima. Podemos decir que se esperaban algo como: está bien, apoyamos vuestra causa. Y más bien se encontraron con algo como esto. ¡No puedes pasar! Y es que en la campaña de a pie no contaron con suficiente respaldo por parte de la población, ni tampoco con la capacidad de movimiento y logística suficiente. Y en lo que respecta a la parte naval, tampoco pudieron hacer gran cosa, ya que la ciudad de Lisboa estaba prevenida, contando con un total de 40 buques de guerra y con más de 7.000 soldados profesionales defendiendo las murallas de la ciudad bajo el mando del conde de Fuentes, Martín de Padilla y Alonso de Bazán, hijo del resonado almirante Álvaro de Bazán, del que ya hemos hablado. Por lo que si no habían conseguido conquistar Coruña, que apenas tenía 1.500 soldados defensivos, ahora que tenían la moral por los suelos, la ciudad de Lisboa para ellos iba a ser totalmente una fortaleza inexpugnable. Además, el propio Sir Francis Drake, cuando vio la situación, no solamente no entró en batalla, sino que puso los pies en polvorosa y dejó que la estacada a un porcentaje muy importante de sus propias tropas, además de perder esta segunda batalla, contando con unos 5 o 6 mil soldados muertos, y también tuvieron una serie de deserciones como en la ocasión anterior. Es decir, las tropas estaban cada vez más mermadas, más desmoralizadas y cada vez tenían menos armamento. Solo les quedaba el consuelo de que en Lisboa habían podido robar en algunos de los muelles algunos ropajes, los cuales, curiosamente, eran ropajes de los antiguos soldados de la Armada Invencible, los cuales tenían enfermedades, por lo que además de robar la ropa, también se quedaron con las enfermedades, como por ejemplo el tifus. Y de esta manera, las tropas quedaron aún más mermadas en su último viaje hacia Madeira, ya que de las tres órdenes que les había dado la reina Isabel I, solamente les quedaba la idea y la posibilidad de conquistar el territorio en las Azores para tener de esta manera algún posible puerto con el que seguir haciendo campañas contra los barcos y galeones españoles a su regreso de las Américas. Es entonces cuando volvieron a sufrir otra humillante derrota, ya que a pesar que Madeira contaba con apenas unas 600 personas como población, ni siquiera esta isla pudieron tomar en nombre de la corona inglesa, debido a la gran táctica defensiva de Felipe II y a la baja moral de los soldados. Aunque perdieran en tierra y en mar, sí que es cierto que hay una cosa en la que ganaron los ingleses,
Y eso no fue ni más ni menos que en la propaganda. Sí, has oído bien, propaganda. Y ahora explico cómo por qué. Ya que aunque la contraarmada inglesa fue un absoluto fracaso y de proporciones mucho más importantes que los de la Armada Invencible española, ya que como puedes ver u oír aquí, en la contraarmada Inglaterra envió 180 barcos, de los que aproximadamente volvieron 100 y muy destruidos. Y en la Armada Invencible, España envió 150 barcos, de los cuales aproximadamente volvieron 122. En la Armada Invencible, el número de soldados, el número de batallas perdidas y ganadas, el porcentaje de mortalidad, el número de sesiones, etc. Sin embargo, en el inconsciente colectivo, la Armada Invencible queda como el mayor fracaso de la historia naval. Y sin embargo, la contraarmada apenas la conoce nadie, cuando casi duplica en números a la Armada Invencible. Otro ejemplo de la gran propaganda inglesa puede ser la Leyenda Negra, a la cual hicieron una de las mayores propagandas de la historia y de las que más estoy en contra, haciendo que a día de hoy, lamentablemente, aún repercuta en nuestra historia. Si te ha gustado este décimo episodio, recuerda que puedes seguirme en Spotify o suscribirte a mi canal de YouTube, donde estaré subiendo un nuevo episodio todos los viernes. Un saludo y hasta la semana que viene.